Gracias. Para formular su pregunta, por el Grupo Parlamentario Mixto y en representación de Por Ávila, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Muchas gracias, presidente. Señor Mañueco, ¿qué plazos baraja el Gobierno regional de la Junta de Castilla y León para las inversiones en la provincia de Ávila que se recogen en los presupuestos autonómicos para el año 2021? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor Pascual. El compromiso de la Junta con toda la comunidad es claro, pero coincidimos. Le he perdido la referencia, ahí le veo, señor Pascual, perdone. Los presupuestos de la comunidad para el año 2021 confirman también el compromiso con la provincia de Ávila, 500 millones de euros, presupuestos inversores, pero también presupuestos sociales para proteger a las personas. Creo que hay muchas actuaciones que están ya en marcha, podremos debatir ahora sobre algunas de ellas, si le parece, a las que se sumarán el resto de las que pactamos en la aprobación conjunta de los presupuestos en este mismo año. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Señor presidente, en este año, y según se aprobaron los presupuestos, y con el voto a favor, como bien dice este procurador, en la provincia de Ávila, la Junta se ha comprometido a realizar diversas inversiones, entre ellas determinadas actuaciones en el polígono industrial de Vicolozano, las Servencias, el envase de Burguillo, la puesta en marcha de unidades satélites de radioterapia, que no sé si va a poder hacer el búnker, ya lo digo de antemano, la ampliación del Centro de Salud de Madrid de las Altas Torres, inversiones para los centros de salud de Arevalo y Cebreros, la construcción del helipuerto, del hospital, o inversiones para mejorar instalaciones del mercado de abasto de la capital abulense. Costó trabajo que ustedes incluyeran en los presupuestos autonómicos determinadas inversiones a ejecutar en la provincia de Ávila y finalmente accedieron, eso sí, enmendando lo que propusimos inicialmente, pero lo importante es que al menos el helipuerto y el mercado de abastos figuran en los presupuestos. Las cuentas autonómicas se aprobaron a principios de febrero y de momento poco o nada hemos visto ejecutado en Ávila. Yo reconozco que los titulares de prensa y las fotos son muy importantes y quedan muy bien, pero señor Mañueco, la gente está cansada de anuncios y promesas. Y, para ejemplo, la radioterapia, como le digo. ¿Cuántas veces se ha anunciado en Ávila que contaría por fin, con la radioterapia? En concreto, 13 años esperando, señor Mañueco, y los abulenses estamos hartos de esperar por todo y de que nos den migajas. Y queremos hechos, como usted acaba de decir, porque estamos cansados de escuchar declaraciones de intenciones que se quedan en palabrería política. Incluir proyectos para mejorar la vida de los abulenses es lo más importante para mí y es por lo que estoy aquí. Para que la deuda histórica que tiene la Junta de Castilla y León con la provincia de Ávila se vaya saldando, aunque sea poco a poco. Mi voto, señor presidente, a favor de los presupuestos fue porque se recogieron nuevas inversiones en los mismos y porque estas inversiones se ejecutarían en este ejercicio presupuestario. Mi voto estaba y está condicionado a que se realicen nuevas inversiones en la provincia de Ávila y quiero pensar que los retrasos que está habiendo en la ejecución de estas inversiones no sea por, como dicen algunos, poner palos en las ruedas por parte de sus compañeros de partido en la provincia. Porque me consta que algunos de sus compañeros no ven con buenos ojos que ustedes y nosotros lleguemos a acuerdos, como el acuerdo que alcanzamos en presupuestos. Acuerdo que lo único que pretenden es lo mejor para Ávila. Señor presidente, este procurador apoyará cualquier iniciativa que sea buena para la provincia de Ávila y, por supuesto, cualquier iniciativa que sea beneficiosa para Castilla y León, venga de donde venga. El acuerdo alcanzado en los presupuestos es bueno, señor presidente, pero ya le dije en una ocasión que yo soy ambicioso en lo referente a la provincia de Ávila y que si estoy aquí es para que las cosas en Ávila cambien. También le dije en su momento que los presupuestos eran una oportunidad para comenzar a luchar todos juntos por ese cambio tan necesario en Ávila, porque hay compromisos pendientes con los abulenses. Por eso le estoy preguntando hoy para que se cumplan. Y se cumplan en plazo. No queremos esperar tantos años como con la radioterapia. No queremos esperar tantos años a tener un helipuerto o por fin tejido industrial en Ávila. Le voy a leer algunas de las frases que se utilizaron para definir el proyecto de presupuestos de la Junta en lo referente a las inversiones para Ávila. Dijeron, proyecto inversor, dinamizador, social y comprometido con Ávila. Proyecto que supone una reducción de la brecha territorial. Proyecto que tiene el objetivo de crear oportunidades para Ávila. Proyecto que contempla inversiones comprometidas con la recuperación y que pone a Ávila como referente frente a otras provincias. Todo esto está muy bien. Pero ¿dónde estamos viendo los abulenses el reflejo de estas palabras? Hace ya más de 3 meses que este proyecto de presupuesto se aprobó en esta Cámara. Y lo que hemos visto, señor Mañueco, ha sido más bien poco. Queremos fechas y queremos que los plazos se cumplan, por Ávila y por los abulenses. Muchas gracias. Gracias.
Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señoría, se lo indicaba al principio de mi intervención. Hay algunas iniciativas como la unidad de radioterapia. Yo, algunos de sus compañeros de formación política estaban orgullosos. Incluso alguno quería ponerse allí el primero en la foto con la unidad de radioterapia. Yo creo que eso era, y además, realmente hasta se lo merece. Pero eso es una realidad. Estamos ya en las obras. Que estuve allí, yo no pude estar porque estaba trabajando, también las restricciones probablemente lo impedían, pero algún compañero suyo estaba orgulloso de ese momento. Esa es una realidad. Otra realidad, los centros de salud de Madrigal, Arévalo, Cebrero, Sotillo y Ávila Estación también se están impulsando. También es otra realidad la redacción del proyecto del helipuerto, que usted sabe que es muy importante para el hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Están comenzando la rehabilitación de las 24 primeras viviendas del ARU, la Cacharra, que vamos a llegar a 154 viviendas con un total de inversión de 4.400.000 euros. Podría hablar de carreteras, algunas de ellas se van a acabar este año, como Ávila, La Cañada, la 505, y también la 507, obra de refuerzo de firme en todo el territorio, en todo el recorrido de esa carretera. También trabajamos, como bien ha dicho usted, en la rehabilitación del mercado de abastos. La consejera de Empleo ya le ha dicho al alcalde hace unos días que tiene a disposición el primer millón de euros y eso va a ser una realidad. Algo que usted no ha mencionado, pero creo que es muy importante, es el abastecimiento de agua. Sabe que es un problema endémico de la ciudad de Ávila, el abastecimiento desde las cogotas. No se ha podido avanzar más, una solución que se dio la legislatura pasada, porque hay una comisión de expertos creado por el ayuntamiento y que quiere saber si esa es la solución. Estamos esperando a las conclusiones de esa comisión de expertos creado por el ayuntamiento. También sobre la piscina cubierta de la zona sur, estamos a la espera de que el ayuntamiento redacte el proyecto sobre la misma, pero en cualquier caso, insisto, el compromiso presupuestario ahí está. Cuando hablamos de todos los proyectos, también se le olvida algo especialmente relevante para la ciudad y para la provincia de Ávila, que es el proyecto Nissan. Ese sí que no puedo decir que no esté avanzado, porque es que lo ve no solo los abulenses que pasean por allí andando o en coche, sino todas las personas al entrar en la ciudad. Esa es una realidad muy importante. Son muchísimos puestos de trabajo directos e indirectos para la ciudad y para la provincia de Ávila. Por tanto, yo creo que tenemos que insistir en la necesaria coordinación entre todas las administraciones, el ayuntamiento, por supuesto, gobernado por su formación política, no solo, la Diputación Provincial, también la Junta de Castilla y León y, desde luego, seguir insistiendo en que lo importante es que vayamos dando pasos firmes y fehacientes. Y yo creo que se están dando esos pasos firmes y fehacientes. Yo creo que en estos momentos nadie en Ávila puede decir que la Junta no está invirtiendo en Ávila, no está apostando en Ávila. Lo digo como presidente, lo decimos como Junta de Castilla y León. Estamos apostando por Ávila y estamos apostando por la modernización de Ávila. Estamos también apostando por la protección de las personas y la creación de oportunidades de las personas de Ávila. Muchas gracias. Gracias.